La discusión por una ley de talles en Uruguay es un debate XXL. Lleva más de 16 años. Diferentes iniciativas han naufragado en el Parlamento. El último proyecto nace en 2020 desde la sociedad civil, a través del colectivo Diversa, y su espíritu es defender los derechos de todas las personas al acceso a la vestimenta. Y la ley de talles busca ampliar este derecho en el entendido de que poder vestirnos como queremos y poder elegir la vestimenta nos permite ejercer otros derechos, desde el derecho básico como ir a trabajar, pero también derechos más profundos como el desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia, o sea, poder elegir la ropa que nos gusta. Este nuevo proyecto, que tiene apoyos en diferentes tiendas políticas, tiene a la diputada Betiana Díaz del MPP como una de sus principales impulsoras. Nosotros incluimos lo que tiene que ver con el acceso y con el trato digno, también teniendo una perspectiva muy fuerte de lo que viene siendo el aumento de consultas por trastorno de la conducta alimentaria. Nosotros sabemos por una investigación que realizamos también acá en Uruguay a través de ID Retail, que el 35% de las personas que no accede a talles después toma una acción drástica para modificar su cuerpo, ¿no? Ya sea dejar de comer, hacer dietas muy restrictivas o hacer ejercicio para poder entrar en esa prenda a la que no están accediendo, ¿no? Estos mismos estudios afirman que el 63% de la población tuvo alguna vez dificultades para encontrar el talle que deseaba. A veces se acusa de que es una ley solo para personas gordas. También pensamos en las personas altas, en deportistas que de repente son más musculosos, en las personas más bajitas que las mandan a la sección de niños a comprar. La discusión sobre las reglamentaciones de los talles de la vestimenta no es solo de Uruguay, es mundial. Quienes más lo sufren agradecen el debate. Nati, ¿qué te parece que se esté hablando del tema talles? Y a mí me encanta, es algo que sufro desde muy chiquita, sí. Y creo que lo sufren todas y todos en general, sí. Porque nunca hay variedad para todos los físicos que hay y cada vez se habla más en las redes sociales y eso está buenísimo porque hay que traer luz a ese espacio. Las tiendas y los comercios no son conscientes de quizás lo que influyen en la psiquis de las personas que no se ven reflejadas en un maniquí. ¿Cuáles son las respuestas más comunes de una vendedora, de la encargada de un comercio, cuando vas, querés algo y te dicen que no hay? Talle único es la primera. Ajá. Y yo digo talle único en referencia a qué cuerpo. Claro. Porque es como, hay tanta diversidad que vos decís, ¿talle único de quién? De un niño. Y después la otra que me dicen es, por ejemplo, yo soy talle 46, 48 en pantalones. Y esa es la típica que me dicen, es, ay, justo hasta el 44, pero nuestro 44 es re grande. Y no, me pasa el muslo. No. Y casi nunca me veo reflejada ni en los maniquíes ni en los talles que veo. Yo veo algo que me gusta en el perchero, le pregunto a la vendedora y nunca tienen mi talle. Para mí es clave que las tiendas sean conscientes de que nos están educando. En el momento en el cual vos ves un maniquí y no encontrás tu forma de cuerpo, es como, sentís como que hay algo que está mal con vos, o como... Mirá, justamente ahí. Sí, obvio. Bueno. Decime cuál de esas me representa, ninguna. ¿Esto te pasa seguido de encontrarte frente a una vidriera, en una tienda y... Sí, no, obvio. No encontrarte. Nunca. Creo que en Montevideo hay dos tiendas que vi que tenían maniquí un poco más grandes, pero son, por ejemplo, maniquí... sobrepeso, no son maniquí, no sé si la cámara me toma, pero digo, son como... ¿Vos te sentís con sobrepeso? Yo me siento, sí, que tengo algo de sobrepeso, pero no me siento obesa, ponele. Y sí me pasa de que viendo esto yo digo, ah, bueno, hay algo que está mal con mi cuerpo, porque yo no tengo esa cadera, no tengo esas lolas, bueno, esas lolas capaz que se arregló, pero digo, son cinturitas muy chiquitas, esto a mí no hay forma de que me entre, ponele. Ah, pero después vas a la tienda y este es el maniquí, encontrás algo más grande, algo que se adecue a vos y te gusta ese pantalón. Este ejemplo es fantástico porque esta tela no hay de mi talla. Pero para que la gente vea claramente lo que te pasa cada vez que vas a comprar, ¿salimos de compras? Obvio, dale. Vamos, te muestro. Mira. 34, no hay nada por arriba de 40. Ah, mira, este 46, vamos a ver este. Bueno, este es 46.
Disculpa, 48, porque esto es medio como un 46 mentiroso, ¿no? 48 tenés porque es 40, yo soy 46, pero este no me entra ni ahí. No, 48 lo vendemos, pero yo te diría que te lo pruebes porque es súper alegradito también. No, pero no entro. Mirá, mirá, me queda media pierna afuera. No. Claro, no. Está bueno, gracias. ¿Tendrás esto 46, 48? No me sube el muslo siquiera. Mirá. ¿Tenés este que sea tipo más grande como este? Viene hasta el XS. Está. Bueno, gracias.